Candy es un grupo y un sonido visceral, casi podría decirlo adolescente, que quiere madurar, que está madurando. Es un sonido honesto, es un sonido sin pretensiones, simple, sin pretensiones. Abstracto. Netamente me secuestraron. Yo estaba echándome unos tragos en una cantina con un par de cuates y pasaron por mí y me llevaron hacia la herradura donde ensayaban, un cantonazo, y recuerdo que les dije, cámara, pero pues yo quiero un cartón de guamas, si no, no los escucho, ¿no? Y vaya, pues el cartón realmente no lo podía abrir de lo sorprendido que estaba en el ensayo. Pues algo que me llamó mucho la atención a mí de su sonido es que era un sonido que no había escuchado antes en una banda mexicana, ¿no? Por ejemplo, era un sonido que iba mucho con los Pixies, ¿no? Esta voz de Valentina y que está tocando el bajo y demás. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Digo, no es un sonido que no habíamos escuchado antes, pero en una banda mexicana sí. Nunca había escuchado ese sonido. Medio alemán, medio robótico, un punk muy cuadrado. Yo lo llamaría como un post-punk robótico. Valentina toca el bajo de una manera que ya quisiera yo que estuviera en mi banda. Mikael también toca increíble. Y la conjunción de los tres, de Héctor, Mikael y Valentina, es un power trio ahí chiquísimo.
Ellos tienen una esencia como muy oscura, ¿no? Es algo así como que muy oscura, pero muy up, ¿no? Upbeat y muy como light, ¿no? Pero es como que una atmósfera así como densa, pero sin serlo, ¿no? Estaban como en la fina línea, te digo, de que podías tocar casi casi con Darketos, ¿no? Con bandas así como muy under, oscuras, ¿no? Así como en esa onda que también nosotros lo hicimos. Pero de pronto, si les veías como el otro lado, podían encajar realmente hasta con bandas de pop, ¿no? No sé, creo que más bien hacemos como música honesta y si es estridente y con mucha energía y bueno, puede ser que como a la vez también es oscuro, puede ser que alguien del Keto diga, sí, ok, yo me identifico con esta parte de la música, puede ser que alguien que es como se identifique con esta parte estridente y entonces ya lo ve como más un, no sé, un punk ochentero o post-punk, ¿no? Si lo empiezas a clasificar creativamente, creo que empiezas a utilizar una fórmula, ¿no? Y entonces creo, sí, es como totalmente, el clasificar es el enemigo de la creatividad. Lo conozco desde la primaria y mucho antes de siquiera saber que yo quería tocar guitarra, éramos amigos. Yo nunca tuve como la idea de formar un grupo, ¿no? Simplemente tocaba guitarra y Héctor me comentó que tenía, que no, que tocaba su batería, ¿verdad? O algo así. Fue una mentira, porque no sabía tocar y bueno, a partir de ahí nos empezamos a juntar, a sacar covers. Chistoso, que empezamos a tocar juntos, pero ninguno de los tres había realmente tocar nada, ¿no? Yo empecé, de hecho, a tocar un poquito antes con Mijael, antes de que entrara Valentina.
yo ni siquiera tenía batería, tocaba con una guitarra, le daba ahí golpes a la guitarra, nos llamábamos diferente. No, ya ni me acuerdo cómo. Sí, nos llamábamos Fogo. Los tres siempre hemos estado desde el principio, o sea, desde que aprendimos a tocar juntos hasta ahorita. Y cuando nos dimos cuenta que ya teníamos como un estilo propio, es cuando dijimos, bueno, nos tenemos que poner otro nombre. Y es cuando se nos ocurrió Candy. Yo creo que principalmente a lo que dejamos a sonar fue a todo y a nada, que es lo que hacíamos antes. Teníamos pues esa falta de estilo, esa falta de identidad como grupo, aunque suene un poco feo. Realmente estábamos tocando desde una canción muy punk hasta algo con ska, unas baladas en español, en inglés. O sea, todo estaba muy, muy, muy revuelto, ¿no? Y ya cuando, o sea, nos dimos cuenta que teníamos varias canciones que sí sonaban más o menos a lo mismo y que ya estábamos, o sea, nos sentíamos a gusto y como nos identificábamos con lo que hacíamos y realmente estábamos orgullosas de eso. Es cuando dijimos, bueno, ya llevamos tanto tiempo, yo creo que ya tenemos que grabar un disco. Como no estábamos nada dentro de la escena ni nada, dijimos, bueno, seguramente en internet está todo. Y pues salió nuestro primer manager, al que contactamos, le mandamos un demo, así súper casero, e inmediatamente nos respondió y se formó una amistad increíble. Se llama Roberto Caballero y fue el que nos enseñó como todo lo que sabemos ahorita y lo que nos sirve, lo sabemos, o sea, desde que nos enseñó como a graduar nuestros instrumentos, a cuidarlos, a limpiarlos, a estar comprando cuerdas, a no sé, desde cómo lidiar con los lugares, ¿no? O sea, o por ejemplo, la importancia de tener staff, de ser un equipo, un montón de cosas. Y luego también nos enseñó muchísimos grupos de música que siempre nos habían mencionado que se parecían a nosotros, por ejemplo, Joy Division o algo así. Según Michael, hace 7-8 años, ahorita Candy o ya no existiría o debería de estar en Afganistán, ¿no? Porque era como que la tirada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí los vemos súper aplicados. Yo creo que siguen conservando su esencia. No han dejado como que sacudir sus demonios y eso es como que muy interesante. No han perdido su personalidad. Creo que la banda pues apenas está realmente comenzando a construir esa larguísima escalera que es el hecho de mantener una banda.
nosotros como grupo creo que nunca tuvimos la intención de ser punks, o si tenemos actitud punk es algo que tenemos y ya, pero nunca ni lo decimos ni lo vivimos de esa manera. Yo creo que algunas cosas sí tenemos punks, pues, o sea, el hecho de subirnos a tocar sin saber tocar al principio, ¿no? O sea, eso es muy punk. No querer, desde no clasificar tan bien. No querer clasificarte, no. No sé, por ejemplo, yo hasta la fecha, decirlo, pero no sé lo que toco, no sé qué notas toco y me vale. Entonces, creo que eso es un poco punk. Si nos hemos dado cuenta que nos ha funcionado el estar solos, el estar haciendo las cosas nosotros. Pues puede ser que yo sea como la más sociable, pues por eso como que yo soy la que estoy en Twitter, en Facebook, en todo eso. Y Valentina, ahí en lo personal hay algo que siempre me llama mucho la atención y que a nivel personalidad, creo que pues sí me llama mucho la atención, inclusive a veces un poco de risa. Siempre para, o sea, ella toca muy bien y canta muy bien, creo que ya lo sabe, pero siempre para todos los shows, en el ensayo un día antes, no sé cómo le hace, pero siempre se le empiezan a olvidar las cosas, se pone bien nerviosa. No sé si la podría catalogar como nerviosa, porque realmente no creo que sea así. Héctor también es muy comunicativo y demás, pero siempre al estar al lado nuestro, luego él agarra el papel como de tímido, cuando en lo absoluto lo es, ¿no? Pero pues también, si es que tienes a dos personas que están hablando todo el tiempo sin parar, pues sí es como complejo. Sí, sería como el más calladito de los tres, yo creo. Mijael es como el gruñón. O sea, de repente es medio enojón. Me va a matar por esto. Mijael es como muy perfeccionista, y inclusive por eso se dedica más a, pues, a todo esto de la producción de audio. Creo que gran parte del sonido de Candy son ellos dos, a pesar de que pueda surgir de una idea base mía. Pero realmente yo creo que si no fuera por ellos dos, yo lo llevaría tal vez a otro lugar totalmente. Thank you.
grabamos el primer disco en inglés y después de que se nos cerraran como muchas puertas, especialmente de la escena, de toda la escena en español, sí, en un momento llegamos a pensar que tal vez era algo como personal, ¿no? Yo los conocí porque Joselo me había hablado de ellos y llegaron a grabar en realidad una primera canción con Joselo a mi estudio y pues poco a poco me fui involucrando ahí con la producción y me empecé a empapar del proyecto. Empezamos a vibrar bien tanto ellos como yo, como el estudio, y de ahí surgió la idea de hacer un disco completo con la banda. Exactamente la persona con la que menos hubiéramos pensado que tal vez hubiera defendido nuestro proyecto, terminó defendiendo el proyecto, agarrando el proyecto, produciendo una canción, introduciéndonos una escena que en realidad está ahí abierta. Fue difícil, yo creo, para ellos porque pues, nunca lo habían hecho. Estaban muy acostumbrados al inglés. Creo que es ahora un nuevo sonido de un nuevo, digamos, candy ya naturalizado, digamos, que funcionó muy bien. Fue un gran acierto. Yo creo que la banda de seguir sobre la línea que va, pues tal vez será de esas bandas entre que de culto y entre que Star System, pero ahí estuvieron y ahí están, ¿me entiendes? O sea, jamás los veremos como jurados de la academia. Creo que más bien la banda siempre va a mantenerse en esa línea de dulzura, de agridulzura, ¿no? Yo creo que están encontrando un sonido especial. Ya encontraron como su sonido a la hora de grabar. Ya saben ellos cómo quieren sonar, a qué quieren sonar. Y yo creo que van a empezar a explorar ahora la manera de componer. Lo hemos llevado con mucha calma, mucha facilidad esto. O sea, nunca nos presionamos para hacer el segundo disco porque si no era el momento, si no habían las condiciones, pues no lo hacíamos, ¿no? Y si se necesitan 6 años que pasen para hacer un tercer disco, pues así lo haremos, ¿no? Le tratamos de dedicar todo nuestro tiempo, o más bien todo el tiempo que nos queda a esto de la música.